regalo. Dame un número de teléfono. 607-47-44-60. ¿Qué quieres que te vea? Si no, mi coche así. Mi coche así no viene aquí, ¿eh? Johnny, tío, es que tienes malo hasta de calle. No sé si sabréis. Me regaló un casco. Y a David también. Entonces, es comprable el polígono. Pues nada, hola a todos, estamos aquí en el tramo de Ajalbir y nada, aquí tengo a Sergio Raza a mi lado y vamos aquí a probar el buque, a estrenarnos en tierra a ver qué tal se da la cosa. Ya os contaremos, vale, gracias. ¿Qué tal los nervios? Sí, con un cacharro de estos que bueno, tú lo conoces, pero sobre siendo copiloto, ¿no? Claro. De piloto, tan acostumbrado y asfalto. Claro. Y con un Volkswagen, ¿qué tal ahora piensas que se te va a dar? Pues bueno, yo voy a ir con mucha calma, no te sé decir, porque hasta que no me dé la salida al primer tramo, no sé yo las sensaciones que tendré. Pero bueno, ahora vamos a ir a hacer notas, la primera vez que hago notas de piloto, entonces ya te digo, muy despacito y muy concentrados. Y a ver, ya te digo, poquito a poco y sin presión alguna, así que bien. Muy bien, venga, suerte. Venga, gracias, hasta luego. Estamos aquí con Gerardo Salcedo y Miguel Sánchez, unos grandes pilotos y profesionales de aquí de Madrid. Y bueno, estamos aquí en el tramo de tierra de Ajalbir. Y bueno, pues vamos a ver qué tal le ha parecido el tramo, que han hecho la pasada de reconocimientos. Y también, bueno, pues a ver qué esperan de este Rally Sprint. A ver si quieren coger puntos, quieren correr mucho, conservar, según les haya parecido el tramo. Bueno, Miguel, ¿qué tal? ¿Qué esperas de este rally? Y bueno, ¿qué intenciones tienes después de haber hecho el reconocimiento? Pues nada, el tramo está bastante bien, hay algunas zonillas rotillas y demás, pero bueno, es lo de siempre, Ajalbir siempre está así. Y nada, pues esperamos seguir rodando con el coche, hacer kilómetros y bueno, pues intentar estar lo más arriba que podamos y ya está. Y poco más. Bueno, Gerardo, ¿qué tal? ¿Qué tal se ha portado las notas y qué tal tú ves el tramo también desde el asiento del copiloto? Bueno, buenos días a todos. El tramo está bastante bien, es muy rápido, tiene zonas delicadas, zonas con mucho cuidado. Pero bueno, vamos con lo que dice Miguel, vamos a intentar hacer lo mejor posible y por lo menos de mi parte estar a la altura de su copiloto y pasándolo bien, que eso se trata, ¿no? Seguro que sí. Bueno, pues muy bien. Vamos a ver qué tal se les da y al final del rally nos veremos. ¿Qué querías decir de tus patrocinadores? Sí, soy yo, coño. Pues mira, ahí lo estamos viendo, que es Coriego. Coriego. ¿Qué es Coriego? Explícanos un poquito cómo va eso. Mira, pues Coriego es una comercial que se dedica al tema de materiales de jardinería, ¿vale? Tema de venta, se vende online. Y pues nada, todo tipo de materiales de jardinería, riego, abonos y todos los derivados de jardinería. Muy bien, pues nada, ya sabéis. Todos los que las empresas y todo que queráis apoyar al automovilismo, os podéis poner unas pegatinas en los coches más buenos, en los pilotos más rápidos y ya sabéis, os haréis famosos y todo el mundo querrá comprar en vuestros almacenes. Un saludo, chicos.
Rasante recto aquí, derecha 2, baja. Ojo, rasante recto. No tengo tercera. Vale, bueno, venga, ojo aquí. Derecha 2, baja, 50. Derecha 6, 25. Izquierda 5 con la zanja. Derecha 6, 25. Izquierda 5 por la zanja. Izquierda 5 por la zanja. Dale, dale, déjalo correr, déjalo correr. Es mejor ir en cuarta. Y ojo aquí, izquierda 1, mala meterlo. Izquierda 1, mala meterlo. Aquí, venga, primera y vámonos. Venga, no pasa nada, ponemos tercera. Sube 50. Derecha 5, 25. Aguántale aquí la segunda, hasta arriba. Derecha 5, 25. Rasante recto para derecha 3. Rasante recto para derecha 3. Su carrera. Hay que correr para entenderlo. Sí, no, mola, mola. Mola un huevo, tío. Sí, no, no, mola porque como te ponen distintas velocidades en distintos zonas.
Eso sí que no gira. Pero este no es el otro que sacaban, ¿eh? El otro iba en dos cajas. Llevaban adelante y atrás. Clasificación Scratch, que tiene como terceros clasificados Andrés López, Carlos López con el primero, 160. Arriba, con su 266. La posición 3 estaba previsto que fuese con los coches, pero seguimos manteniendo esa de ahí. De momento, la tercera. Andrés y Carlos López, terceros clasificados. Los 4x4 han ido perdiendo 4x4 en cada tramo y hemos tenido dos ruedas motrices segundos clasificados: Antonio Otero y Carlos Manzuna. Los transportes Manga de Sport compitiendo aquí en este rally con Carlos Cancela. Ponte por ahí. ¿Has crecido, Carlos, o no? Correr al lado de Chema Reyes te hace crecer, de lo que queda, sí. Ponte grande. Segunda posición. Al fin de la vamos con todas las cuentas de la persona. Y la situación en esta edición de Tramo que hemos dado hoy a salir. Terminando claramente y haciendo valer su condición de favoritos, informando a este podio en el que os podéis poner, si os dejo espacio, para que apuntéis en esa forma. Otra vez, parecíais inseparables o separasteis, esto es como el Guadiana, ¿eh? Vais, venís, volváis. Venga, adelante para vosotros.